Do you want to have fun? Yes! Yes! So, this more like it. Okay. So we have 2 days to make stuff. Do you like making things? Yeah. Do you want to connect what you make to the rest of the world? Yes. Let's do that. Soy Jacinto Quesnel, coordino aquí en el Centro de Cultura Digital el programa de juegos y en esta ocasión nos estamos juntando con personas de Reino Unido, de Dundee, Escocia, para un evento muy especial que trabaja sobre todo sobre las líneas de innovación, participación, conciencia cívica, todo en proyectos de diseño. O sea, la idea es que los participantes que tenemos aquí atrás en este maratón de 48 horas generen proyectos en esa línea y los puedan mostrar al mundo más adelante. La idea de este evento es crear tecnologías, aplicaciones, proyectos que ayuden a la sociedad para encaminarlo a un mejor futuro. Hay varios perfiles, tenemos makers, tenemos gente narrativa, tenemos visualizadores, diseñadores, programadores, en general un poco de distintas disciplinas. Y la idea es que cuando toda esta gente se junta y las tienes durante 48 horas, pueden sacar cosas geniales, proyectos muy interesantes, proyectos basados en hardware, proyectos basados en software como aplicaciones, cosas así, dinámicas para la reeducación de las personas, puede haber concientización, cosas así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Santana. Estamos en el maratón de prototipos de Digital Futures. Yo ahorita estoy como maker, creando un transporte alternativo para la Ciudad de México a escala. La idea es cómo resolver estos problemas de movilidad en la ciudad. El tráfico que hay, el metro lleno de gente, cómo podríamos dar un nuevo transporte que pueda ir muchísimo más rápido y que sea eficaz. Ahorita estamos en la etapa del evento de desarrollarlo. Estamos creando lo que son los rieles, que es un riel que levita, donde levita el carro. Puede viajar a 400 kilómetros por hora este tipo de transporte. Hola, mi nombre es Octavio Alejandro Martínez García. Soy ingeniero en robótica industrial. Estamos desarrollando unas gafas que es un wearable. Entonces nosotros lo que queremos hacer con estas gafas es sensar tu REM y dependiendo de cuando ya entras a una fase profunda, pues diseñar tu sueño. Vas a poder diseñar tu sueño mediante diferentes indicadores que van a ser lumínicos y además también con sonido. Entonces se va a poder diseñar el sueño desde... Pues, hay algunos sueños que ya están prediseñados y hay otro modo que es que tú lo puedes diseñar, ¿no? Mi nombre es Gibran Mena. Las guías para conocer la Ciudad de México y otras ciudades están centralizadas. Están en el poder de dependencias gubernamentales, como este que es el manual del Centro Histórico de un fideicomiso, en editoriales de revistas, Chilango Time Out. El ciudadano o los pobladores comunes, sus experiencias de la ciudad no están representadas en una plataforma digital que pueda ser compartida. Nuestro proyecto es la Guía Alternativa y Ciudadana del DF y nos encontramos en la fase de prototipado de pantallas. Por una parte, el equipo de diseño está trabajando en cada una de las pantallas de la plataforma y por otro lado, el equipo de programación está extrayendo los mapas que vamos a usar para nuestra plataforma. Mi nombre es Ángel Revuelta, soy recién graduado de la Universidad Iberoamericana Puebla, Diseño Interactivo y Animación Digital. Y bueno, estoy en un proyecto que trata sobre concientizar a los jóvenes en ser en saber cómo identificar situaciones de peligro dentro de un noviazgo, situaciones de violencia. Y pues bueno, nuestro equipo escogió esta problemática porque realmente en el país no hay material que ayude a los jóvenes a identificar situaciones de peligro dentro de un noviazgo. Entonces nuestra idea es crear un prototipo que demuestre a los jóvenes estas situaciones de peligro. Entonces va a ser sencillamente un libro interactivo donde el usuario va a poder tomar decisiones sobre una situación de violencia. Como saben, en unos momentos más nos vamos a conectar con Dundee. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este evento
Digital Futures es un evento internacional. Lo estamos haciendo en conexión con Reino Unido. Would you like to see what we've been doing? Okay, so this is our trip. Everybody say hello. Yeah! Come on, Sonic. Hey, hello, how are you going? Hi. well, our idea is to make a video game too. But this video game is to make like, it's a video game for kids, and it's to make like a conscience to the kids to recycle the garbage and to separate the garbage between plastics, between boxes, between paper. So we have some concepts here, some sketches. We're creating a collaborative platform where you can upload your experiences of the city. Wow! Pues a las 4 de la mañana nos fuimos a dormir ya todos como comunal después de no lograr que los sensores funcionaran en el proyecto. Entonces, de hecho, ahí están los sensores. Todavía falta hacer que funcionen. Y si no funcionan, la idea del proyecto pues no tiene validez porque los sensores eran como la mitad. Pues estamos en la etapa final del proyecto, tendremos como un 80% de avance y faltan 5 horas para que termine el reto. La noche fue larga, de mucho café y muchas donas, pero hemos sobrevivido hasta hoy. Nos hace falta montar bien los rieles, acomodar las vías de lo que va a ser la pequeña cápsula y terminar ya la cápsula, pero como falló el 3D, vamos a improvisar. Estamos en la recta final, estamos unas horas ya de entregar, pero igual un poco nos ha costado la organización. Pues ha sido complicado, hemos tratado de terminar lo mayor posible de la funcionalidad de la aplicación. Llevamos ya un 80%, 90% de la documentación. En cuanto a la aplicación, pues bueno, la funcionalidad de la parte mobile yo creo que está como en un 50%. Las funcionalidades más básicas son las que vamos a lograr terminar en ¿cuánto? Unas 4 horas todavía quedan. A las 5 de la tarde en punto empezamos con las presentaciones de proyectos, pero por lo mismo a las 4 y media tiene que estar todo levantado. La idea central del proyecto es la violencia que hay entre parejas. Y para llevar un tema que es como incluso un tabú al espacio público, para a través de algo divertido, una dinámica que diseñamos para generar conciencia. Funciona para muchas personas, no necesita un piloto, genera su propia electricidad. Desarrollamos un juego que fomente el reciclaje. Naps, ¿no? Poder tener el control de los sueños. Con MapEx pude crear un recorrido a partir de estas experiencias y así compartirlo con más personas y retarlos a vivir mis experiencias. No, pues acá dejamos muchas horas sin dormir. Bueno, pues conocer gente que está tratando de cambiar el mundo de la misma forma que tú estás tratando de cambiar. Bueno, este tipo de eventos aporta muchas cosas tanto a los participantes como esperemos en un futuro a la sociedad en general. Como participante te deja muchísimas reflexiones ante lo que significa trabajar en un proyecto con un tiempo límite principalmente. Si nunca has trabajado en un proyecto, por ejemplo, de hacer videojuegos o de crear un objeto con materiales electrónicos,
esta es una buena oportunidad para entender el concepto global de todo lo que significa hacer un videojuego o un producto con electrónicos. Mucha gente piensa que es muy fácil hacer este tipo de cosas, pero no, la verdad es que uno se tarda mucho, 48 horas no son suficientes para todo lo que se quisiera hacer. Siempre está lo que se quiere decir, lo que se dice y lo que se quiso haber dicho. Pues yo creo que me llevo a conocer a las personas, ¿no? Conocer a gente nueva que no hace lo mismo que yo y que pues, podemos tener puntos en común y podemos discutirlo, ¿no? Al final siempre es interesante verlo desde otro punto de vista y no quedarte nada más con el tuyo, ¿no? Proponer igual ideas y trabajar todo sobre una idea. Ha sido bastante estresante, pero también ha sido muy bueno. Idearte un proyecto en tan solo 12 horas pues ha sido todo un reto. Entonces, este tipo de eventos pueden ayudar a que surjan muchas ideas y que puedan solucionar grandes problemas. Nunca tenemos suficientes diseños o suficientes ideas que nos ayuden a mejorar en el aspecto cívico, en el aspecto social. ¿No? O sea, siempre la sociedad en su conjunto debería estar buscando formas de renovarse y mejorar constantemente. Y este tipo de eventos permiten dar esos pequeños pasos acelerados en estas 48 horas a mejores ideas y a mejor conciencia, no solamente con los proyectos que proponen, sino también hacia adentro de los participantes. O sea, los participantes después de esta experiencia tienen otro tipo de conciencia, tienen otro tipo de visión que se la llevan y forma parte de ellos de ahora en adelante.